¿Sabías que en el... Y es de participación, pero también es de diseminación, de difusión de los derechos de la infancia, de la propia... La campaña no sería posible. Sánchez, nuestra embajadora, a Marco, a Mayra. Va a ser el cierre de la campaña, pero no es el cierre del proceso de hacerse socios de UNICEF. Eso es, va a ser permanente desde ahora en adelante, para no limitarnos a contribuciones de una sola vez, sino de invitar a los peruanos de hacerse socios permanentemente, haciendo contribuciones mensuales a través de sus cuentas bancarias y sus tarjetas de crédito. Este domingo queremos agradecerle. A mí me ha impresionado mucho. Comienzo en la vida. Por eso ahora, a través de los centros de vigilancia comunitaria, más padres y madres brindan una atención de calidad. Nos hemos llevado, en verdad, gratos recuerdos, poder sentarnos en el patio del colegio con todo el alumnado y escucharlos. En verdad ha sido muy, muy, muy emocionante. Y nada, yo estoy súper feliz de haber participado de esta campaña y tener la oportunidad de poner un granito de arena más. Niños, seamos capaces de sentir las injusticias y de movernos, que lo están haciendo. La onda de mi cole se trata de eso, los chicos lo hacen y a mí me ha impresionado mucho. Pero me gusta que la UNICEF se haga cargo de esto, entonces ya tiene más importancia en la sociedad y estos chicos de hecho se deben sentir muchísimo más importantes. Bueno, eso es lo que justamente hace UNICEF. A través de eso, nuestra voz hacia el gobierno para que empiecen a poner más escuelas, para cuidar a los niños, ver la nutrición, todos los temas que venimos hablando todos estos años, ¿no? La solución está aquí ahora, en cada uno de nosotros. Necesitamos un compromiso solidario, por más mínimo que sea, un gesto que nos haga sentir que nos importa lo que está pasando con nuestra infancia. Quiero además agradecerles a Marco y a Mónica. En estos centros de vigilancia,